Buenos días. Buenos días, familia. ¿Cómo estamos? Aquí, otro día preparando todo lo que va a ser nuestra cena de Navidad. Uh-huh. Digamos que este año es un poquito distinto para nosotros. Vamos a tener que festejar hoy, que recién es... estaba mirando, no tengo el día. ¿Qué es 15 hoy? ¿Diciembre? ¿Es 17? Bueno, yo ando en el campo, uno pierde la noción del tiempo. Pero bueno, resulta que este va a ser el último fin de semana que Ariel está aquí en casa con nosotros, porque después se tiene que ir a la ciudad de Calgary ya a prepararse para recibir la beba. O sea que no se puede quedar mucho más tiempo acá porque digamos que no queremos correr la chance de que tengamos una nevada, una tormenta, algo así, y no podamos salir y justo ahí ella tenga que ir al hospital y se pone la cosa un poco complicada. Entonces ya está todo arreglado en la ciudad de Calgary para que ella se quede allá hasta que dé a luz. Y bueno, hemos decidido que vamos a celebrar entonces la Navidad un poquitito... con anticipación, digamos, un poquitito antes de tiempo, porque no nos queda otra. Ya, pero lo bueno de celebrar una semana antes es que este video va a poder salir para el día de Navidad. Sí. O sea que ustedes lo van a poder ver probablemente la Nochebuena. Creo que sí. Y sí, así que bueno, la casa, como ya podrán ver en el video, está toda decorada para esta época navideña. Y ahora estamos empezando con el tema de... preparar la comida, que va a ser un pavo. Uh-huh. No los que andan caminando por ahí afuera, este pavo comprado, ¿ok? A pesar de que hoy aparecieron cuatro, falta un pavo. Uh-huh. No sabemos qué pasó anoche, pero hay un pavo que está perdido en acción. Y bueno, primero que nada vamos a preparar una picada, porque ya son casi las 12 del mediodía. El pavo entró al horno a las 10:30 de la mañana. O sea que eso va a estar listo más o menos como alrededor de las 4:30 de la tarde, porque una vez que está cocinado hay que dejarlo descansar por lo menos una hora para que los jugos vuelvan otra vez a desparramarse por la carne y tenga mejor sabor. Entonces ahora vamos a preparar una picada. Tenemos unos quesos. Uh-huh. A ver, este es un producto navideño que conseguimos en Costco, 5 distintos quesos. Tenemos un fontina con especias. Uh-huh. Tenemos un pecorino toscana de cabra al vino rojo. Tenemos un cheddar y tenemos un alpine. Por el otro lado tenemos un poco de... Audrey ya anduvo picoteando. Ya, yo ya empecé. ¿Ah? Ya. Este prosciutto. Es el prosciutto, o como en Argentina le dicen, jamón crudo. Y después aquí tenemos otra variedad de salame calabrese, salame a la pimienta y... Capicolo picante. Que este vendría a ser una bondiola, como le decimos nosotros en Argentina. Al pavo lo vamos a acompañar con unas mini papas al horno. Le falta poner el romero, un poco de... Aceite de oliva. Vamos a hacer un puré de zapallo.
el puré de zapallo. Así que el zapallo está en el horno, lo cocinamos al vapor. Sí, el zapallo que nos regaló la vecina. Yeah. O sea que está, está cocinado al vapor. Este es un horno que solo cocina al vapor si uno quiere, ¿no? Uh-huh. Así que ahí está el zapallo, listo para hacer un puré de zapallo. Cuando salga el pavo del horno, tengo que hacer la salsa para ponerle encima. Van a ver en el video que el pavo lo preparamos anoche. Uh-huh. Para que se vaya embebiendo un poco los condimentos. Cuando de pavo se trata, los condimentos que uno le puede poner es... El cielo es el límite y lo que le guste a cada uno. Yo le puse una mezcla de manteca, mantequilla, un poco de aceite de oliva. Le pusimos paprika con sabor a humo, le pusimos sal de ajo, sal de cebolla, le pusimos un poco de pimienta cayenne, que es un poco fuerte, picante. ¿Qué más le puse? Sal, pimienta, romero. Y bueno, si me olvido de algo, ustedes ya lo verán en el video. Y lo que hice fue mezclarlo todo con la mantequilla. Hicimos como una pasta. Se levanta la piel del pavo, o sea, en la parte del pecho, de la pechuga, ¿no es cierto? Se levanta la mitad de un lado, con cuidado. Yo lo hice con una espátula. Usted lo puede hacer con la mano, si quiere, con cuidado de no romper la piel, para que después no se escapen los jugos. Y del otro lado lo mismo. Y se toman unas bolitas de esa mantequilla con todos los condimentos. Se mete ahí entre la piel y la carne. Y después se desparrama para que se vaya como estirando un poco. Después con el calor del horno todo eso se derrite. Y empieza a caer hacia la carne, hacia adentro de la parte de la pechuga. Ustedes saben que el pavo, por ejemplo, la pechuga es la parte que queda siempre más seca. Hay que evitar a toda costa que la pechuga se seque. Como son tantas horas en el horno, siempre hay una posibilidad de que se pueda secar. A pesar de que este pavo que hemos comprado nosotros se llama el Butterball, que aquí lo llaman bola de manteca, porque ya tiene inyectada manteca dentro de la pechuga para justamente evitar eso. Pero bueno, a nosotros nos gusta subirlo un peldaño más y ponerle un poquito extra y con condimento. Okay, entonces eso se va a derretir entre la pechuga y la piel del pavo y va despacito, se va a ir incorporando en la pechuga. Y después por afuera lo cubrí con lonjas de panceta o de tocino. Okay. Eso también se va a ir derritiendo en el horno y toda esa grasa de la panceta, del tocino, va a penetrar hacia adentro, hacia el pavo, ¿no? Por supuesto lo cubro con papel de aluminio. Mitad de tiempo de la cocción para que no se queme o no se dore de una manera excesiva, muy de golpe. Entonces, a mitad de camino lo voy a sacar, voy a fijarme cómo va. Y si ya está más o menos, ahí le saco el papel de aluminio y lo volvemos a dejar cocinar en el horno ya sin cobertura. ¿Okay? Sin protección, para que ya agarre el tono que queremos que agarre, ese colorcito amarronado, rojizo por afuera, ¿no? Así que bueno, como ya les digo, el pavo va a estar listo a eso de las 4:30, a las 5 de la tarde. Falta todavía, o sea que sí, eso es. Así que bueno, ahora nos ponemos a preparar esto. Ya, el queso. El queso, vamos a cortar, vamos a poner en... ¿Qué vamos a poner en este platito del schnauzer? El schnauzer. ¿Qué querés poner aquí? ¿Queso o prosciutto? Papitas, tal vez. ¿Papitas? ¿Esto? ¿Pringles? No sé. Vamos viendo. Bueno, y sí, vamos a meterle manos a la obra entonces, familia. Vamos. Taguchi, ¿escuchaste el vamos? ¿A dónde vamos, amigos? Ok, entonces, vamos a abrir la primera botella de vino para acompañar la picada. Aquí lo tenemos a Taguchi, que ya está listo para la picada. Ya probó un quesito gourmet y le gustó mucho, así que ha encontrado su lugar. Togo, la próxima es caviar, ¿sí? Oh, my. Allá, del Mar Negro. Vamos a arrancar con un Viña Chocalán del 2019. Este, mira, es un Carmener, Valle del Maipo, Chile. O sea que Chile presente en estas Navidades. Vamos a ver Viñedos familiares, reserva. Okay. Esta varietal me gusta a mí.
Este nunca lo hemos probado. Ahí no. Está. Es famoso está en Chile, ¿sí? Ya. Yeah. Carmenere. Estos vinos de Chile tienen un pop cuando uno los, cuando uno los descorcha. ¿Probamos? Sí. A ver. Salud. Salud. Salud, familia. Felices fiestas para todos. Lindo aroma, primero que nada. Uh-huh. Sí, me gusta. Uh-huh. Sí, Carmenere, la primera vez que lo probé me agradó y me sigue agradando. Se asemeja más a lo que, al tipo de vino que nos gusta a nosotros, ¿no? Uh-huh. Bambi. 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 Y ahora... Feliz Navidad para Bambi también. Lo vamos a hacer... Como es época festiva, vamos a hacerlo un poquito más finoli, ¿no? Así que... Con el Baco. Vamos a dárselo a Baco para que después lo... ¿Cómo se dice? Regu... Ahí vino un poco. ¡Oh! Ahí llegó Dani. ¡Welcome! Hola, Dani. Dani. ¡Happy holidays! ¡Oh, Togo! ¡So happy to see you! Togo. Togo has to give the welcome. Togo, vamos. Togo le tiene que dar la bienvenida a Dani, que acaba de llegar desde Cali. Sí. Ok. Así que, bueno. Bueno. Ah, y acá lo que no le habíamos mostrado, tenemos un pan con un dip de espinaca. Este va a estar bien bueno. Es un pan que le hemos sacado todo el centro y se ha rellenado con el dip de espinaca. ¿Y con qué lo vamos a dipear? ¿Con queso o con...? No, el pan baguette, el que mamá cortó. A ver, vamos a ponerlo... A ver de qué se trata. A ver de qué se trata. Ahí está. Probar. Voy a probar. Muy bueno. Muy bueno. Espinaca con una crema, ¿no? Uh-huh. ¿Qué habrá sido? Ya quedó el envase. ¡Qué rico! Muy rico. Uh-huh. ¿Todo bien? Todo bien. Okay. Hola, Samuel. Hola, amigos. Otra botella de vino. Desde Argentina. Ya, vamos a abrir esta segunda botella. Esto va a ser para nuestro almuerzo o nuestra cena. Sí, muy interesante. Es 100 años. La vid, o sea, la planta, la vid que produce este vino tiene más de 100 años. Sí. Así que por eso lo compramos, nos vendió la etiqueta. Sí, y nuevo nombre, Llama. Llama. Así que vamos a abrir esta botella, no para probarlo ahora, pero para que el vino vaya respirando y esté listo para acompañar el pavo cuando sea la hora. Oh, muy bien. Wow, ok. Samuel ha tenido práctica. Sí, muchas prácticas en Argentina. ¿Sí? Sí. En Sierras de Córdoba. Ya. Yeah. Y ahora Samuel lo va a airear 4 veces. 5 decanta. Ok, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, para que le entre más oxígeno al vino. A veces es too much. Es un poquito demasiado. Sí, sí. Pero bueno. Pero... Wow. La la. Por favor. Eso fue un experimento. Sí. Para cena en 2 y 3 horas más. Ya, por lo menos, por lo menos. Sí. Esto decantan el vino 5 veces. Yo, como buen criollo, acostumbrado a comer asados ahí al lado de la parrilla, lo decanto acá adentro. Ah, ok. ¿Okay? Toda esa decantadura queda para aquel. Este, el chileno... Lo estamos decantando aquí adentro de a poco, se decanta sola.
¡Olala! Ahora, a pasar el pavo de una fuente a la otra. Más fácil decirlo que hacerlo. Que no se rompa el pavo. No, no. Ahí está. Okay. Ahí está el pavo. Ahí está el pavo. Y ahora vamos a hacer la salsa, el gravy, con esta salsita. Este líquido que ha quedado aquí abajo en la fuente. Acá tenemos todo lo que estaba dentro del pavo. ¿Te acordás? Ya, manzana, naranja, cebolla. Exacto. ¿Y esto se lo va a hervir ahora? Sí, ahora lo vamos a hervir un poco. No hervirlo, lo vamos a despedazar. Vamos a probar el condimento. Lo vamos a colar. Y lo vamos a hacer un poquito más thick. Ah, lo vamos a espesar. Espesar. Toguchi. Está el pavo. ¡Ulala! Toguchi al lado. Oh my. ¡Tada! Voilà. So ready to eat. Ok, ya tenemos el pavo en la mesa, así que vamos a empezar a cortar las presas. Primero que hay que hacer para cortar un pavo, sacarle el ala. Sacarle la pierna. La pierna. Bloopers. Cut that out, cut that out, cut that out. That's the pogo. There she is. We don't get enough. La pata. Wow, qué pata. Qué pierna es una pata esa. Toguchi, primero en fila.
esperando. Now we go. This is how you cut the turkey. Toguchi, ¿eso es para ti, Bambi? ¿Es tu porción? No, Bambi. Think about Bambi, you bottomless pit. Sam's the only one that's worried about Toguchi's nose being close to the plate. Toguchi. From across the sea. Okay, I think we have enough. No, not yet. Hang on, I need to check on them. Bells chime in my ear. Vámonos, bro. A ver. When a snowflake falls. El resultado final. Esperamos 6 horas para que esté listo este pavo. Eso, miren esta pechuga. Voilà. Y con la salsita tiene un gustito a bacon. Una delicia, la verdad. When a fire lights this is Toguchi shit. Up a starry night on Christmas. Promises we made. All just seems to fade on sounds Christmas. Like it. Yeah, they're still here. When you kiss me slow, under the mistletoe on Christmas. On Christmas. Okay, entonces, día 2, hoy continuamos con la comilona. Anoche fue la cena, hoy el almuerzo con lo que sobró del pavo. Ya nos están saliendo plumas, porque va a haber pavo para 3 días, por lo menos, ¿no? Ya no nos hablamos, ya estamos haciendo así. Y bueno, otra cosa que vamos a tomar hoy. Ok, primero voy a apagar esto que ya está hirviendo. Ok, la salsa para el pavo ya está listo. Y les queríamos mostrar el vino que estamos tomando hoy día, sí, estilo Tetra Pak. Hoy bajamos unos cuantos peldaños de la escalera, familia. Vamos a probar el Tetra Brick, que le llaman, o Tetra Pak, que sería este. ¿Ok? Son 4 litros de vino que vienen acá y costó, ¿cuánto salió este? How much was the price of this? El debate, no sé, no nos acordamos. $39 por 4 litros, o sea que menos de $10 el litro. Las botellas de vino, normalmente lo más económico que se puede encontrar aquí en Canadá, que uno pueda decir, bueno, lo puedo tomar, no es para cocinar, está siempre arriba de los $10, ¿ok? $13, $14, $18. 20 y pico de dólares, y el cielo es el límite. O sea que este está a $9 el litro. Uh-huh. Recién lo hemos abierto. Okay. Y hay que degustar entonces. Sí, pero todavía tengo vino. Este no sabemos, yo pienso que lo hemos probado. Debe haber algún video tal vez donde estemos tomando este vino en Ontario. No sé si es vino sacarroncha, o si se deja tomar, o si es de buena calidad. Pero bueno, en cuanto terminemos con lo que queda aquí de ayer, de las 2 botellas que se abrieron,
vamos a probar este y familia les dejamos saber, okay. A ver qué pasa. Es un vino común de mesa nada más, pero queríamos probar a ver de qué se trata. ¿Y cuántos peldaños bajamos? No, por lo menos 3. Estamos al comienzo de la escalera otra vez, después tenemos que empezar a subir con la calidad, pero bueno. El que no prueba no sabe, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que ya les dejamos saber cuando lo probemos qué tal es. Ok, y mientras tanto les voy mostrando la torta que vamos a comer para el postre hoy. Esta la hizo mi mamá, torta de vainilla con duraznos y crema. Faltó el dulce de leche. Ah, sí, seguimos esperando que llegue nuestro paquete. El dulce de leche, porque para hacer la cobertura con la crema, hay veces que mi esposa mezcla dulce de leche con la crema y se lo pone encima y queda muy bueno. Pero yo estaba esperando que llegue antes de este día. Creo que va a llegar la semana que viene, ¿no? Ya. Yeah. Bueno, para Año Nuevo. Here, let's try the rocket fuel. Lo vamos a comer a cucharada con banana. Ok. Que Samuel va a probar este vino. Ok, tiene otro color. A ver. ¿Cómo está eso? Okay. Está bien. Está bien. Sí. Está pasable. No, ya, yeah, pasable, exactamente. Pasable. No es muy bueno, pero... es tan malo suficiente tampoco. Suficiente para la casa. ¿Sí? Okay. Vino de mesa. Vino de mesa. Sí, sí. Vino para el almuerzo. No es vino para reuniones, ¿no? No. Es menos agresivo de toro. Que el toro. Que el toro sí. Viejo. ¿Cómo es? ¿Toro cuánto? Sí. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Yo sigo escabeando con aquel y lo dejo que te se envenene con la caja, ¿ok? Ok, y a ver, ¿cómo viene el pavo? ¿Ya está casi listo? ¿Dónde lo he guardado? ¿Aquí en este horno? A ver. Ahí está. Ok, debe estar casi, ¿no? Ya casi está. Ok. Tenemos pechuga y acá tenemos carne oscura. La pata, el muslo y las alas. Ok. Entonces, ¡ay! ¿Qué más? Ya, bueno, el horno está prendido. Bueno. Ahí está. 350 encima. Sí, el tema hemos tenido acá con el... Hemos tenido que comprar sartenes especiales. Porque esta cocina es, ¿cómo se llama? Inducción. Ya. Yeah. Y no funciona con las sartenes comunes. Uh-huh. Esto no sirve, no calienta. O sea que abajo, estas también son de inducción, tienen una especie de un metal especial que es el que hace que la cocina funcione. Si usted en una de estas de inducción le mete una olla, una cacerola común, no hay forma. Y... todavía estamos aprendiendo cómo funciona, ¿no? Uh-huh. Porque el problema es que tiene un lock, sí. ¿Ok? Un sistema de seguridad que le pone, ¿cómo se diría lock en español? Que lo traba, la traba la cocina. O sea que hay que poner el dedo ahí, hay que poner el dedo y mantenerlo, ¿cuántos son? ¿Tres segundos? Hasta que haga pip. Claro, nosotros al principio le hacíamos así con el dedo nomás y la cocina no funcionaba. Y decíamos, bueno, está rota, no funciona, ¿no? Pero resulta que hay que dejarle el dedo ahí arriba. Yeah. Es para que los chicos no vengan a prenderla. Porque como están a una altura bastante baja, entonces le pone el dedo 3-4 segundos, lo deja ahí, hasta que haga pip. Y después ya le puede hacer el setup de qué hornilla quiere. Llegaste, papi. ¿Lo oliste desde abajo? ¿Lo oliste con esa trompaza? A ver, papá. Hay ave plumada en el horno, eso lo sé. Okay, vas a comer. Ya le di, No. Aquí está lo que vas a recibir todo. Mira. Bueno. Okay. Lo tengo que desmenuzar todo y él ya comió, pero sabe que está aquí. Ahí está Toruchi. Y bueno, hemos tenido suerte de que ayer con todo lo que comió, No se enfermó. Uh-huh. Porque hasta después del almuerzo te doy esta nomás, ¿ok? Muy bien, Bambi. Está. Muy bien, Bambino. Ok. El Bambi es tan suavecito para agarrar las cosas de la mano que lo agarra con una suavidad, con una ternura que uno... La mayoría de las veces se le cae al piso porque no quiere apretarle los dedos a uno cuando le damos, ¿no? Así que está bien, papi. Te lo guardo para después, ¿ok? Chupame un dedito. Ahí está.
No, papá, no quiero el dedito, quiero el pavo. Esperemos que después de comer pavo no se acostumbre a ir a correr a nuestro amigo que están comiendo allá afuera, ¿no? No, no ha hecho la conexión entre los dos. Todavía no sabe que... Todo no sabe cazar, no lo haría. No. No come carne cruda sin sazón. Papá, ese montón de plumas que andan caminando por allá afuera es lo mismo que esto. Es lo mismo, papi, pero vos no te has dado cuenta todavía. Ay, después, papi, después. Okay, bueno, vamos a esperar a que salga la comida del horno ya. Y comemos. Vamos a probar. A ver. Salud, familia. ¿Cómo está? Lo estás pensando mucho. Es Nora Malbec. Estás hablando en inglés. Oh. No, no es un Malbec. No es un Cabernet Sauvignon. No es un Merlot. ¿Qué carancho es? Es esto. Bueno, es un vino de mesa. ¿Ok? Se deja tomar, no es que es un vino para cocinar ni nada de eso. Está bien, se deja tomar, pero dentro de los límites de lo que podemos esperar tener aquí como vinos locales, tal vez, ¿no es cierto? Así que sí, lo vamos a tomar. Y mira quién está ahí. Ya te di, papi. No, ese va a quedar ahí para mañana. Está haciendo guardia, cuidando el hueso del pavo. Oh, que nadie te lo robe, que no desaparezca quiten, ese hueso. Es mío, papá. Mirá. Mejor así nos deja comer en paz. Vamos a comer, comió, familia. Ahora nos toca a nosotros. Vamos a comer. Ok, entonces, es unos días más tarde, estamos filmando la despedida del video, porque como siempre sucede cuando hay
mucha gente en la casa, visita, medio como que filmamos por partes y después la cámara queda de lado, empieza la conversación. Así que un poco de todo en el video. ¿Qué le vamos a hacer, familia? Pero bueno, queríamos terminar el video con una despidiéndonos y por supuesto deseándoles a todos aquellos que siguen el canal que pasen una muy linda Navidad. Uh-huh. Este video va a ser publicado el 24. Sí. O sea que será Nochebuena. La primera vez que van a ver un video de nuestra cena navideña cuando ustedes también estén teniendo su cena navideña. Uh-huh. Como ya les digo, lo grabamos un poco antes porque Ariel se tenía que ir a la ciudad de Calgary por su tema del embarazo y no podíamos, si esperábamos al 24 íbamos a estar nosotros solos otra vez. Es verdad, sí. Entonces, aprovechando que estaba Ariel y su esposo y en fin, más o menos la familia un poquito más reunida, decidimos hacer la cena una semana antes y de esta forma también ustedes tienen la oportunidad para verla justo el día de Nochebuena. Ya. Y también les queremos agradecer mucho por el apoyo en el canal, por mirar los videos, a compartir, dejarnos lindos comentarios, que mi papá siempre lee y tratas de responder también a lo más que puedes. Son muchos los comentarios, pero bueno, leemos, respondemos más o menos a aquellos que hacen algunas preguntas, más o menos que podemos darle una respuesta. Y sí, pero tratamos de leerlos todos, uh-huh. Así que siga comentando, que es la única forma que tenemos nosotros para ver qué es lo que piensa los que siguen al canal de los videos, si les interesa, si no, si les gusta, si no les gusta. Entonces, la única manera es a través de los comentarios, porque no tenemos otra forma. Uh-huh. Y sí, no se olvide, allá se van los pavos ya encaminando para la casa del vecino, se van a dormir. y sí, bueno, esperamos que para la noche de Año Nuevo también, a ver si podemos preparar algo, no sé si saldrá también para la noche de Año Nuevo, porque habría que hacerlo de antemano también. Ya, vamos a ver cómo se desarrolla todo, a ver también si la nueva nieta nace en estos próximos días. No sabemos qué va a suceder en esta semana que viene. Estamos más o menos volando el avión medio como a ciegas ahí, así que estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Uh-huh. Y bueno, sí, tratamos de en estos próximos días a venir, a ver si podemos sacar varios videos más seguidos, ya que este fin de semana pasado no pudimos. Uh-huh. Y así los mantenemos un poquito con algo para mirar estos días de fiestas. Uh-huh. Y sí, entonces familia, como les digo, feliz Navidad a todos ustedes. Y bueno, nos veremos en el próximo. En el próximo. Feliz chau. Navidad. Chau, chau. No, vos no. Chau, Bambi. Está ahí abajo el todo. No, vos no. No. A ver, Bambi. Chau. Chau, Bambi. Me voy a jugar en la nieve. Oh. Mira que buscamos, acá está, esa es. Esa. Vamos, papi, vamos, ya se acaba el juego, ¿no?